La luz. Siéntate, pero acomódate y tápate. Bien, buenos días, chicos. Bueno, amaneció friecito. Bueno, es la época ya. Entonces, ¿alguna pregunta antes de iniciar? Entonces, vamos a continuar donde habíamos quedado ayer. Habíamos estado viendo los factores que intervienen en las relaciones humanas. Habíamos hablado de la cortesía de último, ¿no? Habíamos hablado ya el respeto, la comunicación, la cooperación, la cortesía. Y por último, nos toca ver vamos a ver ahora lo que es la comprensión. La comprensión, como está desarrollada en la pizarra, no es nada más que aceptar. Pero aceptar a las otras personas como personas, aceptar sus características que tienen esas personas especiales. Mira, todos los seres humanos somos diferentes, ya todos. No hay un ser humano que sea perfecto. Entonces todos tenemos algún defecto, no importa si físico, mental, pero todos tenemos algún defecto.
¿Ya? Cosas pequeñitas que a veces no se notan hasta ver, después de ver por años a esa persona, ¿no? Entonces, no existen personas perfectas. Ya todos tenemos algo que nos hace diferentes. Y eso mismo a veces es lo que nos hace especial. ¿Ya? Ahora, hay personas que tienen esos defectos más visibles, ¿ya? Pero no por eso son diferentes a nosotros. Sin embargo, dentro de la naturaleza del ser humano está el de rechazar todo lo que ve muy diferente a él. ¿Ya? Es una parte normal de la psicología del ser humano. El ser humano tiende a agruparse en grupos de personas que tienden a tener algún parecido a uno. Esos son nuestros grupos sociales, nuestros amigos. ¿Ya? Y tendemos a rechazar a lo que es muy diferente a nosotros. ¿Ya? Es una tendencia natural. Sin embargo, hay que darse cuenta y estar conscientes de que eso pasa para controlar ese rechazo, ¿ya? Pasa de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en la forma de vestir. Si ustedes están en un grupo de amigos y de pronto aparece alguien con una forma muy diferente de vestirse a ustedes, seguro lo van a criticar, de esa manera se van a sentir rechazado, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasa con eso. Por ejemplo, lo que yo le llamo el trastorno generacional, que es cuando la generación anterior no permite cosas nuevas de la nueva generación, ¿no? Simplemente porque es diferente. ¿Ya? En la década de los 50, 60, decir soy rockero era pues como decir soy delincuente, ¿no? Incluso hasta fueron perseguidos. No, ahora son los adultos de la actualidad, ¿ya? Y para ellos es algo muy normal y aceptable, ¿ya? Muchos viejitos, por ejemplo, también odian la mayonesa. Si usted pregunta por qué la mayonesa, no te van a decir por qué. Pero simplemente es porque en su época no había mayonesa. Si te ven comiendo mayonesa, te van a ver como el raro de la familia. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esa tendencia natural, pero sin embargo, esa tendencia natural nos ha llevado a muchas cosas graves, incluso guerras, comportamientos racistas, etc. Por eso es importante que el ser humano esté consciente que tiene este sentimiento que tiene que aprender a controlar. ¿Ya? Bueno, os digo, pasa con muchas formas de diferencias que tenemos los seres humanos. Incluso, y eso les había pasado a todos, incluso, a veces llegan a conocer a una persona que de repente la primera vez que la ven en su vida, nunca antes la han visto. Sin embargo, ya la están odiando, ¿no? No saben por qué, pero ya la odian, ¿no? O a la inversa, ¿no? También una persona que nunca han visto en su vida y de pronto es su mejor amigo. ¿Ya? Eso se cree que tiene que ver con la química que tenemos cada uno, las feromonas que botamos y la compatibilidad que tenemos en cuanto a este aspecto. Si no hay compatibilidad, perdón, podemos rechazar a una persona. Eso es inconsciente. ¿Ya? Pero estar conscientes ustedes que eso puede pasar y deben controlar esa situación. ¿Ya? Peor con personas que son muy notorias estas diferencias, ¿no? Como limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, las personas de la tercera edad ya tienen limitaciones y tenemos que aceptarlos así, con esas limitaciones, que caminan lento, que cuando uno los quiere atender como pacientes, tiene que saber que va a perder harto tiempo con ellos porque ellos tardan en explicarles el problema, van a tardar en acomodarse y como ya tiene experiencia de vida, van a estar siempre a la defensiva de cualquier cosa que uno le quiera hacer. Algunas necesidades individuales que puedan tener algunas personas, por ejemplo, las embarazadas, ya los niños pequeños, derechos,
como para ejemplo, los pacientes con VIH tienen derechos, ¿verdad? Hay incluso en Bolivia una ley, la ley del VIH-Sida, que prohíbe toda forma de discriminación y otras cosas, ya como las tomas de muestras de sangre, consultas laboratorio, etc. Entonces tienen derechos establecidos que tenemos que cumplir, aun cuando de repente a unos no les guste. Ya, ahí te voy a hablar de un caso. Ya, características especiales que puedan tener o debilidades, ¿no? Las personas que tienen algún tipo o un grado de discapacidad, ya, que no le permite hacer actividades. Por ejemplo, personas que están en silla de ruedas, ¿no? Que no pueden caminar, ya. Y usted mismo han ido a ver esas situaciones en las cuales de repente un chico o una chica te dice, me enamoré de alguien, me voy a casar. Y el día que el trae lo va a presentar, lo trae en silla de ruedas. Toda la familia, ¿no? Se vuelca para atrás, no quiere aceptar la relación, etc. Yo lo he visto y pasa. ¿Ya? Entonces, suele pasar esas situaciones. Mire, en cuanto a los derechos, un caso el año pasado. Hay una ley que habla sobre lo que es el aborto. Ya hace unos años el aborto era completamente prohibido en cualquier forma. El aborto provocado, por si acaso, ¿no? Ya era prohibido en todas las circunstancias. No se aceptaba bajo ninguna circunstancia. Ya hace 2 años aprobó una ley, la ley del aborto, que permite el aborto en algunas circunstancias, ¿no? Cuando el feto no es viable, no significa que está muerto o tiene alguna malformación no compatible con la vida, o cuando ha sido por violación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese caso, se permite el aborto con la nueva ley. Hubo un caso de una chica de 13 años, el año pasado, ¿ya? Que fue violada y se embarazó. Ya, obviamente ella no quería ya tenerlo al bebé y con su familia iniciaron el proceso para que se interrumpa el embarazo. Ya, la maternidad, que era donde estaba siendo atendida, se negaron a realizar el aborto. Entonces la familia, todos se fueron a juicio y el juez ordenó al hospital a que realice la interrupción del embarazo. El problema es que ya habían pasado en todo ese proceso ya 7 meses, ¿no? O sea, ya estaba cerca del momento del parto, pero la orden decía interrumpir el embarazo. Bueno, esa misma ley nos permite nosotros rechazar esa situación en un hospital, pero el único que no puedes rechazar es el director. Entonces, todos los médicos de la maternidad se negaron a realizar la interrupción y el director tuvo que realizarlo. Pero en todo ese proceso de tramitar, de quién lo va a hacer, quién no lo va a hacer, pasó otro mes, o sea, llegamos a los 8 meses, ya, y el director practicó una cesárea. Nació el niño y se lo entregó al servicio social, ¿no? Pero pasó todo ese tiempo, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí no estamos siendo comprensivos con los derechos de esa niña, ¿ya? Hay derechos que tenemos que cumplir, aun cuando no nos guste a nosotros, ¿ya? Eso vamos a ir viendo más adelante cuando veamos en cuanto a lo que es ética y deontología. Ahí van a entender algunas cositas más sobre esto. Bien, entonces es importante aceptar a todas las personas, no importa cuál sea su forma de pensar de ellos. Ya, nosotros no estamos para juzgar a las personas, eso lo van a entender también en lo que vamos a ver más ratito hoy día. Ya, nosotros debemos aceptarlos tal como son, como piensan, como son, con cualquier defecto, debilidad, característica especial, etcétera. ¿Ya? En salud no podemos rechazar a nadie.
¿ya? Aun cuando nosotros creamos que esa persona haya sido mala, lo que ustedes quieran pensar, no podemos rechazar nuestra atención, ¿ya? Debemos atenderlos. Si es que esa persona está incumpliendo algo, está siendo mala, para eso hay justicia. Y los encargados de la justicia son los abogados, no los profesionales de salud. Así que nosotros atendemos a quien sea, como sea, los aceptamos y ya luego que la justicia se encargue de esto, ¿no? Nosotros simplemente vamos a informar a las autoridades de cualquier situación y ellos harán su trabajo, ¿ya? Nosotros no tenemos por qué ponernos a hacer el trabajo de las otras profesiones tampoco. Bien, entonces, eso sería lo que son los factores que intervienen en las relaciones humanas, ¿ya? Bien. Bien, vamos a ver este tema. Bueno, pero ya, antes de eso, me están pidiendo que explique sobre las relaciones primarias. Ya. Las relaciones, habíamos dicho ayer, que según el tipo de vínculo, se dividían en dos, primarias y secundarias. Las primarias son las naturales y las realizadas por voluntad. Eso significa, cuando dice natural, son la familia, el nexo sanguíneo, ¿ya? Hermanos, tíos, primos, abuelos, padres, hijos, ¿ya? Esos son una relación primaria porque son una relación natural, de nacimiento la tenemos, ¿ya? Y cuando dice a voluntad, se refiere a los que nosotros hacemos de forma voluntaria, ¿ya? Eso significa las amistades y la pareja, ¿ya? Entonces, esas son relaciones primarias. Las secundarias son las que se forman por una necesidad u obligación. O sea, no es voluntaria. Tenemos que hacerla porque nosotros necesitamos algo o estamos obligados a hacer algo. Es una relación secundaria. La relación laboral con sus colegas, por ejemplo, es una relación secundaria. Porque ustedes por necesidad tienen que, o por obligación, tienen que contactar con sus colegas de trabajo, ¿no? No es porque ustedes por voluntad quieran hacerlo, es por la necesidad. Ahora, que después vuelvan sus amigos, eso es otra cosa, ¿no? Pero es una relación secundaria. Lo mismo sus clientes, que son sus pacientes, ¿no? Y también sus proveedores de algún servicio, ¿ya? En otras palabras, ustedes también cuando van a una venta, a un comercio, a un centro de salud, las personas con las que tienen contacto son también una relación secundaria con ustedes, ¿ya? Y lo mismo con sus pacientes, ¿ya? Ahora, lo que yo ayer traté de desnotar bastante es que una relación primaria, ¿ya?, nos obliga a que esa persona no pueda ser nuestro paciente, ¿ya? O si ustedes quieren, sus pacientes solamente pueden ser relaciones secundarias. En ningún momento pueden ser primarias. En otras palabras, no pueden volverse amigos o pareja, tal vez, en algunos casos es que se enamoran, de sus pacientes. Ustedes tienen que definir qué tipo de relación van a tener con esa persona. Si lo quieren tener de paciente o lo quieren tener de amigo, no pueden tener las dos cosas, ¿ya? Es un error creer que sus pacientes van a ser sus amigos. Ahora, no hay que confundir con cortesía, es lo que les decía ayer. Una cosa es ser cortés, atento con esa persona, pero eso no significa que esa persona sea mi amigo, ¿ya? El problema de tener una relación primaria como cliente es que nos va a llevar a dos cosas. La primera, que no es lo mismo atender
a una relación primaria que alguien en relación secundaria. Cuando ustedes atienden a una relación primaria, ustedes tienen el riesgo de equivocarse. Hay más probabilidad de que ustedes como profesionales se equivoquen, porque tienen sentimientos involucrados y eso les va a nublar su pensamiento, su razonamiento. Va a hacer que se equivoquen en su forma de razonar a nivel profesional, porque están poniendo los sentimientos en primer lugar. ¿Ya? Como decía ayer, no es lo mismo posturar, hacerle puntos a su propio hijo que a un hijo ajeno. Si bien ustedes pudiesen hacerlo, pero su probabilidad de que ustedes se equivoquen es mayor. Porque usted va a escuchar llorar por decir a su hijo y les va a costar hacer los puntos. Y eso puede hacer que se equivoque. ¿Ya? Entonces, no debemos atender o tener a pacientes en relación primaria. Si en algún momento uno de sus pacientes se está volviendo una relación primaria, o sea, usted lo está haciendo un amigo, o se están enamorando, tal vez, puede ser, tienen que aclarar eso con el paciente. Y tienen que aclararle a él, diciendo que si va a irse a hacer una relación primaria, o sea, se van a hacer amigos o pareja, ya no puede ser más su paciente. ¿Ya? Puede decirle que lo van a derivar o lo van a contactar con un colega que lo puede atender con la misma cantidad que ustedes, con la idea que ustedes, ¿ya? Pero ya no podrá ser. Eso sí, decide seguir con la amistad o el enamoramiento, porque también pueden decidir quedar ahí como amistad y que sigan siendo una relación de paciente con ustedes, ¿no? O sea, se puede ir hacia los dos caminos. No es que ahí se acaba la relación. Simplemente es un punto de aclaración para que los sentimientos dejen de involucrarse en esa relación. ¿Ya? Bien. Entonces, es eso lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con lo que es las relaciones primarias y secundarias. ¿Ya? Bueno, entonces, seguiremos con nuestro tema. A ver, dice, es una consideración mezcla de creencias y sentimientos de una persona como seria. Bueno, en realidad, el ser serio o no, no tiene que ver con ese aspecto. Yo puedo ser una persona muy cariñosa y amable con las demás personas, juguetona, dice Ilona, y eso no significa que todos sean mis amigos. ¿Ya? También tienen que entender que somos diferentes. Algunos somos más serios, ¿ya? Y puedo tener un montón de amigos, o ser serio. No me quita el no tener amigos. Y lo mismo, al contrario, si yo soy muy alegre y juguetón, no significa que todo el mundo sea mi amigo. ¿Ya? Entonces tienen que ver más que todo que no estén involucrados los sentimientos que uno tiene hacia una relación primaria, ¿ya? Que es lo que les va a dañar a ustedes y pone en riesgo al paciente, ¿no? Bien. Entonces, hoy vamos a ver ética, deontología y prevención de contingencias legales en salud, ¿ya? Para ver esto, primero es importante que les explique algunos conceptos que no están en la diapositiva y sería bueno que lo tomen en cuenta, porque lo suelo preguntar a veces en los exámenes, porque es importante conocer. ¿Ya? El primer concepto que es importante conocer es moral. ¿Ya? ¿Qué es la moral? Les voy a llevar todo esto seguro en colegio, solamente lo estoy recordando para entender lo que vamos a ver. ¿Ya? Moral es un conjunto de normas o reglas no escritas que sirven para juzgar a un individuo si se ha comportado bien o mal, pero son impuestas por un grupo social. ¿Ya? Entonces, la moral son normas, son reglas de comportamiento que impone un grupo social a sus individuos que forman ese grupo social. Y dependiendo de esas normas, se dirá si esa persona ha hecho bien o ha hecho mal.
¿ya? Como la moral se forma de la conciencia de los individuos que forman esa sociedad, entonces dependerá de la suma de las conciencias de los individuos, ¿ya? Y la conciencia, si ustedes se acuerdan, es la capacidad de poder decidir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Pero la conciencia es individual. En cambio, la moral es social. Podemos decir que la moral es como la conciencia de una sociedad. También es saber si está bien o mal, pero de un grupo social. En cambio, la conciencia es de un individuo, de una sola persona. Ya cada persona tiene diferentes conciencias. No todos tenemos la misma conciencia. No para todos las cosas están bien o mal. Varía. Para unos, unas cosas son aceptables y otras no. Y el mejor ejemplo de eso, por ejemplo, es el aborto. Si ustedes hablan con las personas, van a ver que hay personas que en ciertas circunstancias el aborto es aceptado. En otras, no lo es, bajo ningún término. ¿Ya? Entonces, para unos, su conciencia es de una manera y para otros, de otra manera. Y eso es con todo, por si acaso. Ahora, por lo tanto, esas conciencias, esos individuos, cuando se agrupan en un grupo social, ya va a sumarse y eso va a formar la moral, que sería lo que es social. ¿Ya? Ahora, tengan en cuenta que eso no está escrito en ningún lado. Simplemente cuando una persona ingresa a un grupo social, va a ir aprendiendo estas normas de a poco. ¿Ya? Es como cuando ustedes tienen sus grupos de amigos, por ejemplo, y tienen ciertas costumbres, ¿no? Pongámosle que todos usan un tipo de gorra, ¿no? Y de pronto llega un amigo, pero ese amigo no usa el mismo tipo de gorra. Entonces, pero es costumbre de ustedes. ¿Qué va a pasar? De un tiempito después, ahí lo van a ver usando también esa gorra. ¿Por qué? Porque vamos imponiendo esas normas, ¿ya? Y lo hacemos de forma inconsciente, ¿ya? En nuestra forma de hablar, nuestra forma de juzgar, las famosas indirectas que le decimos nosotros, ¿no? Que cuando un grupo de amigos hay, entonces vamos imponiendo nuestra normativa. Ahora, cuando un grupo social va haciéndose más grande, necesita ya que esas normas morales se vayan transformando en normas escritas. Y de ahí ya salen lo que son los reglamentos, las leyes, ¿no? Los decretos en un país. Por eso nuestro país maneja leyes y todos los países la hacen. Esas leyes nacen de la moral de la sociedad que la conforma. O sea, todo el país, por ejemplo, tiene una moral y eso hace que nuestras leyes se modifiquen. Y volviendo otra vez, el ejemplo del aborto, como decía, hasta hace unos años estaba cumpliendo todas sus formas. Y eso era porque la moral de esa época no aceptaba de ninguna forma a lo que es el aborto. Sin embargo, en los últimos años se ha ido modificando la moral de la sociedad y eso generó que aparezca una nueva ley. ¿Ya? Entonces, la moral es una forma de juzgar a las personas, ¿ya? Pero no es escrito en ningún lado. ¿Ya? Luego puede formalizarse de alguna manera cuando se hace un reglamento o una ley. ¿Ya? Ahora, no se olviden que la moral está formada por la conciencia de los individuos que forman esa sociedad. Y ya saben que la conciencia es la capacidad de decir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Pero tampoco nacemos con conciencia. ¿Ya? Nosotros formamos nuestra conciencia desde que nacemos. Un niño no tiene una conciencia. Un niño, o sea, él piensa, por si acaso, casi igual como un adulto, solamente que él no entiende muchas cosas todavía. Las va a ir aprendiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran un niño de 2 añitos y le dejan con un pollito, chiquitito, ¿no? Un pollito. Se lo dejan ahí, lo dejan un rato. Seguro, cuando ustedes vuelvan, ese pollito va a estar muerto. Y el niño va a estar tranquilo. Va a estar sacudiéndolo, golpeándolo. Tranquilo. ¿Ya? Él no siente que hizo mal hasta que vea su cara de ustedes, en la cual ustedes le ponen una cara de susto porque murió.
Entonces decían, él entiende que eso es malo. Él va a ir aprendiendo qué cosas son malas y cosas son buenas. Y con eso él va formando una conciencia. Y es por eso que cada uno de ustedes tienen conciencias diferentes. Por lo que les decía, no para todos las mismas cosas son buenas, las mismas cosas son malas. Mucho depende del proceso de formación que tenía en la infancia. Y esa conciencia se va a formar en base a dos cosas. Los valores y los principios. ¿Ya? Entonces hay que entender que es un valor. Un valor es cualquier objeto al cual un individuo le da un nivel de importancia en su vida. ¿Ya? Cuando hablamos, fíjense, de cualquier objeto, estoy aclarando que un valor puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Cuando hablamos de objetos, ¿se acuerdan? Hay objetos tangibles e intangibles, ¿no? Los objetos tangibles son lo que podemos tocar, ¿no? Una casa, un auto, dinero, mesas, muebles, computadoras, etc. ¿Ya? Y los intangibles son objetos que no se pueden tocar, pero sabemos que existen, como el amor, la amistad. ¿Ya? Son también objetos, pero son intangibles, no los podemos tocar. Entonces, a cualquiera de estos objetos, tanto tangibles como intangibles, cada individuo le da un nivel de importancia en su vida. ¿Ya? Y hacemos de forma, si ustedes quieren, inconsciente, pero lo tienen ustedes ahí dentro de su mente, una lista de valores. Tienen una lista de qué cosas son más importantes que otras cosas. Si hablan, por ejemplo, de una casa y un auto, y ustedes hablan a una persona, le dicen, ¿qué es más importante para ti? ¿Comprarte primero una casa o un auto? Van a ver que hay personas que te van a responder que primero van a preferir comprarse un auto, otros una casa, porque para ellos tienen diferente nivel de importancia en su vida. Son valores, ¿ya? Si usted le pregunta, ¿qué es más importante para vos una relación? ¿El amor o la amistad? Y también te van a decir de ambos lados. Uno está así que prefiere tener una relación amorosa con el que era su amigo, que sigue siendo su amigo. O la inversa, otros te van a decir que van a preferir mantener una relación de amistad que en vez de tener una relación amorosa. ¿Ya? Entonces, nosotros como individuos vamos dándole niveles de importancia. Pero el momento en que un objeto adquiere un nivel de importancia en nuestra vida, se convierte en un valor. Antes de eso, no. ¿Ya? Ustedes pueden tener montones de muebles de repente y no les dan tal vez tanta importancia como algo tan sencillo como tal vez un lápiz. ¿Ya? Entonces, cada uno le va dando niveles de importancia, diferencia a los objetos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, un lápiz. ¿Cuánto vale un lápiz? ¿Un peso? ¿Dos pesos? ¿Ya? Si yo les ofrezco un lápiz que ya está así chiquitito, ya está acabando, no tiene borrador, está todo mascado, con la punta rota, y les digo, ¿cuánto me pagan por este lápiz? Todos van a decir que no vale nada. Pero ¿qué tal si les digo que ese es el lápiz que tenía su hijo antes de que lo atropellen? Les aseguro que alguien de ustedes va a querer dar algo por ese lápiz. ¿Ya? Porque así somos. Para esa persona, ese lápiz tiene un valor y se convierte en un valor. Para la mayoría, no. Por ejemplo, si ustedes se van también, pongámosle que se le quieren declarar, como decimos acá, ¿no? Una relación amorosa. De repente ya están charlando un chico con una chica y dice, bueno, quiero hablar contigo. La lleva a Dumbo o lo lleva, no sé, porque ahora de ambos lados sirve. Ya, van y se sientan en Dumbo, ya, y le escriben una servilleta de ahí, de Dumbo. Me gustas mucho, te amo, quieres ser mi esposa o ser mi cortea, no sé, depende del nivel de relación en que estén, ¿no? Y lo escribe ahí, esa servilletita, y se lo entrega. Esa servilleta para esa pareja tendrá mucho valor. Y yo he encontrado incluso cartas guardadas de mis padres, por ejemplo, de años. ¿Ya? Y de repente ustedes también pueden encontrar cosas así, detallitos, tarjetitas, que no valen nada, guardados por mucho tiempo, porque son valores para esas personas. En cambio, para el mesero, por ejemplo, que va a pasar por ahí, de repente ve eso y lo bota. Hasta se puede matar de risa y lo bota. Pero para él no vale nada. ¿Ya? Entonces, un valor, están viendo, es un objeto al cual ustedes le van a dar un nivel de importancia. Ahora, tampoco estos valores
se van formando solos. Los valores se forman en base a los principios y la experiencia. Ahora, ¿qué es un principio? Un principio también es un valor. La diferencia es que no es un valor propio, es un valor adquirido de las demás personas por su influencia. ¿Ya? Pueden ser varias personas o la misma sociedad que te influye y te pone ese valor. Pero como no es tuyo, le vamos a llamar principio. Porque sobre ese principio, o sea, sobre ese valor que no es tuyo, vas a construir tus propios valores en base a la experiencia. ¿Ya? Entonces, un niño, por ejemplo, cuando es pequeño, hasta cuando está empezando a entrar a la adolescencia, maneja solamente principios. No maneja todavía valores. Él maneja principios, que son los valores que le están influenciando los padres, los hermanos, los profesores. ¿Ya? Por eso los niños son tan susceptibles de modificar en su conducta. Cuando un adolescente empieza a experimentar la vida, porque generalmente nosotros esperamos experimentar la vida en la adolescencia, entonces la experiencia que vamos viviendo va modificando esos principios y los va convirtiendo en nuestros valores. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, los valores los adquirimos de generaciones anteriores. Y con eso construimos nuestros propios valores. Con eso construimos la conciencia y con eso construimos la moral. Por lo tanto, las conciencias van modificándose a través del tiempo. La conciencia de los seres humanos modernos no es igual a la conciencia que tenían las personas más antiguas a nosotros. Se ha ido modificando. Y por eso la moral también ha ido cambiando con el tiempo. La moral actual no es la misma moral que había hasta hace unos años atrás. Bien, vamos a ir hablando de eso y de ética a la vuelta, porque ya se va a cortar en segundos. Bien, entonces, ni bien se corte, o si quieren ya pueden ir saliendo y entrando a la otra sesión. Bien, nos vemos en la otra sesión.